A ver, ¿qué me quieres enseñar? ¡Dale, Sergio, esta es la hora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre, no. Corre, no, corre! ¡Vale, está dentro, está dentro, está dentro, está dentro! ¡Eh, Calvo! ¿Qué haces? ¿Estás leyendo el libro? Hombre, que si estáis leyendo el libro, me lo estoy tragando. ¿Te está gustando, Calvo? Sí, sí, la verdad que es una locura. Me he pasado toda la noche leyendo porque, de verdad, pasan unas cosas, harta. Buah, ¿por qué página vas ya? La 59, la capítulo 59, 8. Lo único que os digo es que desaparecen unos amigos míos, viene una chica y si pasa una cosa no con la digas, chica... No me spoilees, hombre. Vale. Buah, chicos, una cosa más. Me acabo de abrir el Insta y todo el mundo me está diciendo que deje entrar ya harta a la caseta a grabar. Claro, tienes que grabar. Si queréis que haga... Que no, hay que llegar a los 60.000 likes. ¿Y cuántas suscripciones? 20.000. Y entramos a la caseta del Calvo. Y entráis a la caseta. Y por cierto, tenéis que seguir al Calvo en Instagram, que está justamente aquí, está en la descripción. Se llama Calvo MH, que es Calvo Máximo House. Efectivamente. Me gusta. Y hay que reservar el libro. Está en la primera línea de la descripción, justamente por 6, lo reserváis. Martinita, lo tienes tú ya, ¿no? Perfecto. Sí, Martina lo tiene. ¿Y los chicos estos que estaban saltando por aquí? ¿Los como... parkouristas? Sí, los LR, ¿no eran? Los LR, Alex, Joey y Tyson. ¿Se lo ha regalado ya a ellos? No, ¿dónde están? No sé, yo estaba leyendo el libro y escuchaba unos golpes y de repente levantaba la mirada y veía... Y estaban ahí saltando. Saltando por aquí, una locura. ¿En el tejado? Sí, en el tejado, es una locura. ¿Pero esto qué son? ¿Humanos o grillos? Sí, son grillos, así que... ¿Dónde están? ¿En el tejado? Sí, diría que uno seguro que estaba en el tejado porque es la zona que más les gusta pasar. Pues vamos, Martina, muchas gracias, Calvo. Gracias, adiós, Calvo. Adiós, sigue leyendo, sigue leyendo. Creo que Joey, que iba a ser el primero al que le iba a regalar el libro, está justamente en el... No. ¿Qué cojones? Joey, que te tengo que dar una cosa, bro. ¿Qué me vas a dar? Te tengo que dar una cosa, pero mira, claro. De los youtubers no me fío nada. No, no, de los youtubers no. Es que tienes que bajar de ahí. No puedes estar ahí arriba como un gato. Joey, tienes que bajar. ¿Qué es el fin? Tienes que bajar, Joey. Ya sé que estás tranquilo, pero te tengo que regalar una cosa. Ay. ¿Cómo vas a bajar, Joey? No te vas a tirar, ¿no? Aquí hay mínimo 3 o 4 metros. Bien, pilla. ¡Hola! ¡Hola! Bro, confiado, bro, si me da la cabeza. Bro, Joey, eres un tigre, tú, ¿Qué quieres? A ver, aparte... Estaba bien, estaba muy tranquilito. Aparte de regalarte unos calzoncillos en forma de culo... Pero eso no es lo que vengo a regalarte. Sino que vengo a regalarte una cosa muy, pero que muy especial, que ni siquiera ellos lo tienen. Exacto, yo lo estoy esperando, ¿sabes? Sí. Y yo también. Así que... Lo que me está metiendo mucho hype. Cierra los ojos. De hecho, es una cosa que ni siquiera ha salido. Así que, Joey, te vamos a regalar... ¡No será un tartazo! Otros calzoncillos. ¡Ah! Es mentira, Joey. Te voy a regalar mi libro. ¡Tu libro! creo que voy a aprender a leer solo para esto. ¡Bien, Joey! ¡Aplauso para Joey! ¿Quién lo va a leer? ¿Quién tú, lo va a leer? Tú lo vas a leer, tú. Yo lo voy a leer. Te lo señala, tú lo tienes quién lo que leer. Y ellos también lo van a leer. ¿Y quién lo tiene que leer también? ¡Todos los niños de España tienen que leerlo! Bro, Nacar, me he dado cuenta de que cada día llegan más cosas raras a casa, ¿sabes? Hay mil paquetes. En plan, hay 200.000 paquetes incluso aquí dentro. Fijaros, otro paquete por aquí, otro por aquí. O sea, hay tropecientos mil. Pero bueno, una pregunta. ¿Tú has visto a Tyson para regalarle mi libro? No. ¿Has visto a Tyson? No. ¡Tyson, qué haces ahí! Tomando el sol aquí, relajado. ¿Tyson, qué haces? Es que este hombre vive en el tejado, o sea, sí, no baja. Sí. Soy como un gatito. Eres como Joey, o sea, Joey estaba en la ventana, ¿sabes? Es en plan espectacular. Bueno, se pueden hacer flexiones. Tyson, ¿tú crees que real llegas desde ahí hacia aquí? Como lo hagas el piso. Está loco. ¿Pero qué altura hay? Porque literalmente hay un montonazo de altura. A ver, si me pones el libro ahí arriba, bro, yo salto de una. Mira. ¿Lo tiro por ahí? Mano, se lía. Y la caída muy larga. Dale, Tyson, tú puedes. ¿Sabes si se va a hundir eso cuando caiga? No, yo me pongo aquí. Si morimos, morimos los dos, Tyson. ¡Hermano! Dos por uno. Tres, dos, uno. Suscríbete al canal y mira al máximo. ¡Shit! ¡Mirad la caída! Me voy a leer aquí. Tú bajas, cuidado porque hay una cosa rara, ¡Ujo! ¿Vives al máximo, Tyson? Pues claro que vivo al máximo, hermano. Pero bueno, Tyson, guapo, yo creo que te va a molar muchísimo el libro. Sí. Así que te lo mereces, Tyson. Bueno, muchísimas gracias. Vale, y aquí tenemos a Alex, que está justamente durmiendo. Por lo cual vamos a entrar y en vez de regalarle el libro pequeño, vamos a regalarle una maldita cosa de estas gigantescas. Creo que se lo voy a poner aquí arriba. Perfecto. Yo creo que así renta muchísimo. Y justamente debajo de su cama. ¡Alex! ¡Alex! ¡Despierta, hombre! ¡Despierta!
¿Te ha entrado el sueño profundo? Tío, no me quería dormir. Me he tumbado para relajarme un poquito. Es que real que llevamos todo el día haciendo cosas sin parar, ¿eh? Pero ayer, o sea, hoy, ayer, antes de ayer. O sea, un montonazo de vídeos que hemos grabado, un montonazo de cosas. Pero no ves una cosa diferente. ¿No es nada diferente? What the fuck? Es un libro gigante, es para ti. Es un cartel especialmente para ti. Pero ¿y cómo me llevo esto yo en el avión? ¡Qué guapo! La verdad es que creo que no te lo vas a poder llevar. ¡Tan grande no! Pero, si miras debajo de tu piel. ¡Ah! Este sí, chaval. Apocalipsis este máximo. Sí. De hecho, estos libros son los que venían en la caja, ¿te acuerdas del vídeo? ¡Ah! De los regalos. El regalito. Claro, eran estos libros que eran, pues, básicamente para absolutamente todos. Un libro máximo, ¿eh? Sí, es un libro de apocalipsis máximo donde incluso yo salvo a gente haciendo unos cuantos saltos. Joder, es que fíjate que he abierto una página aleatoria y la primera cosa que veo, de miedo. De miedo. A ver, no es de miedo el libro, pero yo creo que tú en este libro salvarías a la Tierra súper fácil. Porque básicamente vienen unos bichos a la Tierra y bueno, unas cosas. Y básicamente yo creo que tú serías el superhéroe máximo del libro. Hombre, una persecución de parkour ahí con los extraterrestres, lo que sea. Estaría bastante guay, ¿no? Me renta, ¿eh? Cámara en la boca, vídeo viral, ¿eh? Así que, Alex, muchas bro, gracias. Muchas gracias, tío, pues ya te contaré qué tal. Pero ahora cuando me despierte un poquillo, que estoy seco perdido, le echo un vistacillo. Pues ahí te dejo, ¿vale? Tranquilito. Gracias, bro, muchas adiós, gracias. Adiós, adiós. Por cierto, Arta, ¿sabes que han detenido a Franela? ¿Cómo que han detenido a Franela? Sí, estaba justo hace nada bajando por aquí y lo he visto allí con dos policías. ¿Qué? Yo de ti cogería una chaqueta y correría ya para allá. Acabo de detener a Franela porque iba en contra de edición con el maldito patinete. Y yo y Naka lo estamos ahora mismo buscando a full. Franela tiene que estar por una de estas calles. Por favor, por favor, por favor, que sí, que sí, que sí. 100% tiene que estar aquí. Abajo, 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 abajo. ¿Te imaginas que lo tenemos que sacar de la cárcel o algo? Vale, cuidado que nos detienen nosotros por correr en la carretera. Tío, ¿dónde está Franela? Me llama Guillem y me dice: Franela está siendo detenido ahora mismo por ir con el patinete sin casco. ¿Pero dónde está? Ahí delante. Es que es epiquísimo eso. ¡Franela! ¡Franela, ¿qué ha pasado? ¿Es este por día verídico? ¿Qué ha pasado, Franela? No. Cuenta un poquito, Franela, por favor. Bro, me ha parado la poli. ¿Por qué te ha parado la policía? Franela, tío, ¿y el casco qué? ¿El casco qué, Franela? Franela, por favor, cuenta lo que ha pasado con la policía. Te escuchamos todo el mundo. No se puede llevar porque no está matriculado. No está asegurado. No tocarme. Si puedes cometer más delitos. Franela, o sea, que es decir que te van a meter ahora mismo 10 años de cárcel mínimo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Así que, Franela, tú no puedes utilizar esto, pero yo y Nacar sí, porque somos mayores de edad. Adiós, Nacar. Importante ir por la carretera, que por aquí se anda. Por ahí se va. Después de que hayan detenido a Franela, vamos a jugar a un escondite. El primer escondite de absolutamente todo de esta casa. Así que el que gane va a tener el privilegio de entrar a la caseta del calvo. Así que 3, 2, 1, ¡ya! ¡Correr! A ver, amigo mío, a mí no me hace falta correr porque tengo el escondite perfecto. Bueno, pues Nacar, adiós, Nacar. Vamos a decirle a Alex Segura de cuántos likes y hacemos un escondite. Squad LR contra la Máximo Squad. Que no me voy a ir arriba porque es súper obvio, chicos, o sea... Vale, a ver, había pensado en esconderme la nevera, pero la verdad es que es un poco pequeña. He venido aquí a pedir cuántos likes y cuántas suscripciones para que nosotros, en la Máximo Squad, se enfrente a la R... a la RL Squad. Hostia, estaría guapísimo. Máximo House VS Squad LR. Sí. Hostia, yo creo que con 50k ya lo hacemos. 50.000 ya lo hacemos. Sí, yo creo que sí. ¿Suscripciones? Unas 10.000 por lo menos. Vale, me gusta, Alex. O sea, es un buen número, pero no es una barbaridad. Vale, no es una barbaridad, pero me gusta. La Máximo Squad contra la R Squad. Pero tiene que llegar. Vale. Vamos para arriba, evitamos y cogemos la escalera, no pueden subir. Naka. Vale, corre, corre. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? ¿Quieres ganar? Vale, sí. Tengo el escondite perfecto para ti. No voy a caer en tu trampa. ¿Cuánto queda, Alex? 14 segundos. 14 segunditos. ¿Y ahora por dónde vamos? Suelte aquí, suelte aquí. Ay, yo tengo un escondite que nadie va a adivinar. Vale, se me acaba de joder el escondite porque no quepo en la caja, así que literalmente me tengo que ir para arriba. Arta está por ahí aún pillando, pero me da bastante igual. ¡Correr, correr, correr! Ahí es el maldito Alex Segura. Tú. Nacar, yo lo siento mucho, pero te tienes que ir. Te tienes que ir. Me voy y te dejo ahí. Vale, prácticamente estoy por aquí en los muebles. ¡Nacar! Otra vez, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estarán los niños? ¿Dónde estarán los niños? Vale, real. Ari, si ganas, me cuentas lo que hay en la caseta del calvo. ¿Trato hecho? Pero vale. Si tú ganas, también me lo cuentas. Vale, perfecto. A ver, en las habitaciones, obviamente, no vale esconderse, por lo cual no hay problema. Vale, decirme por favor, que está aquí alguien enganchado aquí. ¡No! ¡No están! ¡Corre! Vale, pues ahí está escondida Ari. Madre mía, qué locura. Espero que gane porque me ha aliado con ella.
¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Vale, mirad dónde está Alex. Yo, o sea, tú, me escondería rápido para que Alex no los pille. A ver. Vale, voy a ser un poco tramposo y me voy a ir moviendo por los sitios mientras Arta va escondiéndose. Por ejemplo, aquí ya he mirado. ¡O arriba! Abajo he estado, por lo cual vamos a votar por arriba. ¿Dónde va Arta? Voy a ir siguiéndole. Vale, 100%. Hay alguien aquí. 100%. ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Hola? Vale, creo que por aquí vamos a tener una panorámica bastante, pero que bastante buena. Vale, aquí arriba no hay nadie. Y nunca visto. No me lo podía creer. Nagarista. Nagarista. El primer eliminado. Primero, soy el peor jugador del escondite de la historia. A ver, 100% tiene que haber. Martina. He perdido. No, ha sido la segunda, acabo de pillar. Un comienzo. Pero ha sido un final realmente para ella. Vale. Vale, vale. Te voy a pegar más a la pared. No se te verá. No sé dónde va a estar Ari, pero queda ser diario. Hola, Nacar. Hola, Arta. ¿Dónde has estado? Comiendo. ¿Cómo que comiendo? Sí. Pues si tanto te gusta comer, me voy a comer a Ari, ¿vale? No se ha escondido en ninguna habitación, ¿no? No, ya hemos dicho que eso es trampa. Yo obviamente soy un poco tramposo. A ver, tampoco tanto. Te puedo dar una pista, pero Sergi, ¿dónde está también? No tengo ni idea de dónde está Sergi. Yo tampoco. Realmente el único sitio que yo no he comprobado es el tejado. Bueno, pero yo creo que Ari y Sergi no estarán en el tejado. Pues voy a irme, ¿vale? Al tejado y voy a ver lo que pasa. ¡Corre, corre, corre, Arta! No puedes chivarte, Arta, de que Ari está aquí. Mira, ven. Ari, muy bien. Solo queda Sergi. Literalmente es el mejor escondite que se me ha ocurrido. Oye, ¿habéis visto a Sergi? Yo he visto a gente. Yo lo he visto sin querer. Pero voy a ser legal y no te voy a decir quién ni dónde. Vale, yo te he visto en el tejado con Tyson. Por lo cual me voy al tejado, Alex. ¿Ah? Muchas gracias por darme la pista, eh. Vale, el problema es que llevo chanclas y me puedo resbalar muy fácil. Por lo cual tengo que ir con extremo cuidado. Arta para allá, Arta por aquí. Super chilling. Lo siento muchísimo. ¿What? ¿Dónde está este niño? ¿Este niño dónde está? ¿Dónde está? ¡Tramposín! ¡Sí! ¡Estabas aquí! Vale, Martina, creo que han pillado a Sergi, ¿Es el primero? No, queda solamente Ari. No, venga, ya quería ganar. Entonces, lo he pillado, solamente me queda Ari. Yo he visto un poco de dónde está Ari. Yo ¿sí? también, y es chulísimo, es el mejor escondite. Yo solo te digo que ha sido idea mía y que está al lado de tu habitación, así que vais a buscar. Vamos a una de mis habitaciones, por favor. A ver. No me lo puedo llegar a creer. ¿Cómo te has podido meter? Si yo estaba en el tejado. Gracias. Te he visto subir y como sé que Arta va de abajo arriba. Real, Ari, ¿en qué momento te has metido en una caja de un centímetro? ¿Cómo me has pillado, Arta? Si ¿pero cómo se ha metido ahí? Señores, ha sido obra mía, así que quiere ver la caseta del calvo. Pues nada, vamos a ver lo que hay dentro de la caseta. ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Abre la maldita puerta, calvo! ¡Oli! ¡Hola, calvo! Calvo, va a pasar una cosa. Y es que Ari tiene que entrar a tu maldita caseta. Tengo mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque básicamente ha ganado un escondite y va a tener que entrar a la caseta. ¡No ha ganado! ¿Y quién ha ganado? ¡No he ganado! ¿Por qué he ganado yo? Porque te ha ayudado Nacar. Bueno, me da igual, no, que o sea, estaba confinchado contigo. Así que ¡Hola! Tranquila, hombre, tranquila. Tío, dándome empujoncitos, tío. Tranquila. El caso, calvo, es que, mira, por lo que acabo de hacer, Ari, si llegamos a los 50.000 likes y a los 12.000 nuevos suscriptores, como ya hemos dicho, Ari en el siguiente vídeo va a entrar a la caseta. No, tengo mucho miedo, Arta. Ya, pero bueno, es lo que hay. Si los suscriptores cumplen. Bueno, vale. Va. Si los suscriptores cumplen, sí, ¿eh? Si no, no. Si no, no. Yo no digo absolutamente nada. El caso es que, calvo, Sergi tiene que entrar a tu caseta. ¡Vamos! Sergi, ven un segundo que tengo que decirte una cosa. Vale, Sergi, chicos, venid. El caso es que el calvo seguramente no te deje entrar. No. Por lo cual, Sergi, vamos a colarnos. Me colaré. Por lo cual, nosotros lo distraemos. Vale, yo lo distraemos.
traigo con el móvil. A ver, Calvo. Calvo, mira que he visto. He visto una persona muy parecida a ti. Calvo, yo. ¿Lo quieres ver? Vente, que es que mira. Aquí no hay internet, justo, ¿cómo? ¿Vale? Ay, vale, mira, un segundito, espera, que miro una cosa de la caseta y vengo, Vale, vale, vale. Vale, lo tenemos. Calvo, aquí no hay internet, gente. Una cosa sí, que vente, 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 Calvo. A ver, ¿qué me quieres enseñar? ¡Ven, Sergio, esta es la hora! ¡Corre, corre, 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 no, corre, corre, no. Corre, 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 corre! ¡Vale, está dentro, está dentro, está dentro, está dentro! No va a tardar ni 10 segundos en salir. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Y si queréis ver lo que hay dentro de la maldita caseta, vais a alucinar, tenéis que ir a la primera línea de la descripción, es que vais a flipar. Opresando por este emoticono, correr, 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 correr.